Es una noche fría y húmeda en Buenos Aires. Ya no hay sueños en esta ciudad. Y el rock and roll se trata de eso, de no perdernos. Sonando la 25. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Deporte al Día en esta jornada del lunes 20 del mes de mayo. Jornada desapacible con lluvia, pero que nos ha dejado, más allá de las previsiones, poder realizar todo lo que era deporte al aire libre previsto para el fin de semana. ¿Cómo andan, muchachos? Bien. César Alberto. Díganme, a ver, muchachos, ahí, Leo. Bien. ¿Tengo pinta de técnico de fútbol o no? Sí. ¿De técnico? No, la verdad, díganme usted. Pero que usted tiene que estudiar, pero... equipo. ¿Tengo pinta técnica? ¿Tengo que mentir o ser compasible? No. Sí, hay que dirigir, hay que jugar. Están jugando bien. Me están haciendo caso los muchachos. Mi opinión es no. Están jugando mejor que el año pasado. ¿Tiene pinta de jugar? Está tratando bien la pelota el equipo San Jaime. Ferro intentó jugar bien. Tito está jugando bien. Ahora están mejorando. La gente de San Jaime va a decir no, para que no hable más. Hay que poner un poquito más el torneo en la Copa Entre Ríos. Con la piecita, el piecito así, ahí no va a ningún lado. ¿Viste? No. Ahí hay que poner. Bueno, lo único que faltaría. Casi 3 goles por partido tenemos en esta fecha, lamentablemente, José Alberto. Los defraudé. Una sequía lo tuyo, pero bueno, ahora lo va a mostrar. Pero
Vamos a comenzar por el hombre que está a mi izquierda. Verdugo de Ferro. Porque es, para colmo está entre algodones. Ah, sí, está en el límite. Lo tenemos para ahí en el límite. Donde le sacan la campera, pero se termina de resfriar. Veo el fútbol y me entusiasmo, se me pasa todo. A ver. Vamos a la goleada de Frontera. ¿Dónde fuiste? A Cancha Ferro. Frontera, segunda vez que... ¿Sabes que no tenemos VAR? Teníamos todo armado para el VAR y se nos complicó una cuestión técnica ahí con el VAR. Pero el VAR, vamos a uno, no hace falta armarlo. Vamos acá, vamos a un VAR. VAR acá. Vamos a darlo a Pisaco. Al bar Sajarís. Bueno, Ferro, escuchen la formación de Ferro. Si viajaste el fin de semana, sos de Ferro, no sabes qué pasó. Mirá, Estrada, Marcos Miño, Agustín Acosta de 3, de 4, Schaffer, de 5, Traviche, de 6, Alpra, de 7, Facundo Velo, 8, Santiago Capovila, 9, Rubén Freti, 10, Fabián Pampillón, 11, Matías Reñero. Y en el banco, bueno, de La Pasión, Fabián Morel, Nahuel Pérez. Jugadores que pueden ser titulares. Sí, señor. Brian Rijo, Federico Benítez, Orlando Ayala, Rodrigo Fruto, Lautaro Monzón. Miren el gol que se viene. Cristian Galletar, Vidal, el gran capitán. El mariscal. El mariscal Vidal. Facundo Leites, Agustín Pintorelli, Espíndola Lale y Darío Ojeda. Fíjense, la caricia del medio gol. No hace falta ni... Mirá, ¿dónde la puso? Qué buena. Además, lo dejó parado el arquero. Espectacular. Además, yo voy a decir algo. A esa pelota no es que no llega Rijo, que ahí no llega Centurión, no llega Garay, no llega Armani, no llega el de Boca, no llega nadie. No sé, Aldo Percara ayer sacó una del ángulo, ¿eh? No, pero no. Así, mirá lo que hace el Ale. No, en velocidad no yo lo digo, para nadie. Como lo dicen, el Ale. Sí. Le dan cara al arquero, no define bien. Le tira el cuerpo, no define bien. Era por abajo al otro palo. ¿Viste cómo movió el pie para pegar? Muy bien. Entretenido, Atención, comenzó mejor Ferro. Creó esa jugada de gol. Mirá esta jugada, mirá. Acá, ¿sabes? Acá no es gol porque no. No le dio, no. No le alcanza a dar de tijera, pero se había adueñado de las situaciones y del terreno los primeros 15 minutos. Ferro, mirá otro centro al área. De chilena eso. De chilena. La tijera es más de costado. La tijera más de costado. Esa es la media chilena. Sí, claro. Ahí está Ferro. Pero claro, Ferro, si se equivoca... Si se duerme Dalpra como se durmió ahí... No, Schaffer. Schaffer. Sí. Ahí está. Otra vez, ¿quién respondió? Mirá vos. Pero van a ver, mirá, ¿quién toma la pelota? ¿Quién lo marca a ese jugador? Nadie. Respindo. Nadie. Abre muy bien para el Lagus Pintorelli, pero... ¿Qué cobraron ojo, ahí? Cobraron posición adelantada. A ver. ¿Estaba adelantado? A ver... No, señor. Habilitadísimo. Muy sí, habilitado. Habilitadísimo. 4 hectáreas más o menos habilitado. Sí, la cámara no está, pero. No, pero mira, se nota, Alberto. Sí. Habilitaba el. Y ahí recién entra en. Agustín Acosta. De igual manera, la claro, de igual manera, el arquerazo. Miren ahora lo que va a hacer el equipo de Frontera. Antes de la mitad de la cancha nos equivocamos, señor Barón. Antes, mirá, sin marca, la abre. Le devuelve de primera, mira. Es un golazo. Mira cómo define. Acá Lisa por abajo. Muy bien. ¿Dónde arrancó la jugada? No arrancó en la mitad de la cancha. Campo en el campo de Frontera. De Frontera. Marca para nadie. Ausente. Buen público de Frontera, che. Después se opina. Mira, abre muy bien. Jugame la cara, dice. Se tira al piso, se la juega. Lindo gol, Y muy bien, define bien. Pero lo que. Ese gol. ¿Saben lo que a Ferro lo termina? Para mí es el segundo gol. Anímicamente, porque el partido no. Ahí estaba en 1-1. 1-1, mirá con qué real sopa. Erra, Ferro erra, bien, ojito, quiere, Ferro erra. La quiere colocar ahí, Fabio. Estuvo bien, le pega de zurda. Mirá otra vez. Acá esta es una gran posibilidad de gol y pegó la barrera. No sé por qué le pegó tan mal. Hay que preguntarle por qué no hizo algo parecido. Porque estaba más cerca de la. Alejandro Espíndola otra vez, mirá. Mirá, ahí viene. Pintorelli. Se frena. Amaga, es muy difícil marcar a Agustín, Muy difícil. Hace la pausa, toca hacia atrás, Espíndola, la dupla esa es, mirá. Se mete al área, atención, amaga por afuera, por adentro. Lo tocan abajo, es penal y el árbitro, se quedaron todos parados. Todos pensaron que había cobrado un penal Darío. Todos pensaron, no tenés, ¿ves los jugadores cómo se quedan parados? Uh-huh. Porque creen, sí. Es tan clave la infracción, claro. Que todos creen que el árbitro cobró, los de Ferro digo, Uh-huh. Y el árbitro no cobró, el árbitro dejó seguir, ¿por qué? Mirá la jugada, es penal, clarísima. Mirá. Que viene Matías Dalpra. Mirá.
Lo toca abajo. Pero fíjate que se quedan todos parados. Sí. Sí. Esperó un segundo más. Esperó un segundo, Darío. Perfecto. Perfecto. No, el error, perdón. Lo que no debe suceder es que se quede parado el equipo de Ferro, querido. Bueno, no se puede quedar parado. Sí, Ojeda le cayó la pelota a él, ¿eh? Claro, sí. Por eso. Sí. Pero se quedan todos parados. 2-1, este gol a Ferro le cayó muy mal. ¿Lo liquidó? Sí, sí, después del segundo tiempo. Póngale 3 a. No me animaba. Es porque viste que dos goles en nuestro fútbol no es tanto. Además, en dos centros te pueden desnivelar. Ferro tuvo lo suyo. Rijo no está seguro ahí, no me gusta. No. No es el Rijo que vi. Falta. No me gusta. Da mucho rebote. Da mucho rebote. Ese rebote es una pelota fácil. Un día le van a hacer un gol sonso. Hoy se lo digo. Tienen que salir más, trabajar un poco mejor con las manos. Saliendo. Ahí está el Sopa. Ves que Ferro crea algunas situaciones, pero de contragolpe te quiero ver. Ahí sacó bien. Hacia el medio. El profe Benítez que tira ese tiro que fue a las manos del arquero Estrada. Partido que se hizo en el segundo tiempo un poco más trabado. Y otro contragolpe, mirá, contra este Espíndola, gol, ¿cómo define? Se lo dedicamos al Zorro Fruto que está mirando. Zorro. La TV. Jorge Fruto, ¿no es Jorge? Sí, señor. Creo ¿Cómo que se llama el Zorro? Bueno, le dicen el Zorro. Jorge. Qué memoria, qué genio. Bueno, un saludo para él, a ver. Mirá cómo define, mirá la diferencia. Y cuidado, Dalprá de atrás ahí ya estaba perdido. Además lento Ferro, muy lento. Los pelotazos largos por detrás, esas pelotas largas para los defensores de Ferro ha sido siempre un problema, están muy lentos. Ya estaba, ¿cuánto el partido, estimado Carlos? 3-1. Ojo que arrancó, empezó ganando Ferro. Se durmió acá un televidente hincha de Ferro. ¿Qué dice? Que le reiterece. El partido está ahora 3-1. Ahí está, falta un gol de. Falta un gol de Frontera, que también va a surgir. Acá ya estaba estaba no. Ferro desconcertado. Sí, estaba Ferro. Ferro recibe el ataque, mira, Frontera lo esperaba, marcaba bien. ¿Ves? Ya Matías era un delantero más. Está bien, Carlito, 3-1, ¿qué vas a hacer? Sí. Centro, segundo palo, se lo pierde. ¿Ves? Esta es una jugada que debería haber sido gol. Sí, definió mal nada más. Pero ¿qué pasa? Mirá, fíjate esta jugada. Toma la lanza del Prat. Sí. Mirá, pero fíjate cómo erra, solo. Era empujar al arco. Sí, es situación muy clara de gol. Muy clara de gol. Muy. Este era el 3-2. Pero a los goles hay que hacerlos. Hay que asegurar. Pintorelli, desde lejos, de arriba. Capitán Pintorelli, ¿eh? Sí, señor, arriba. Terminó con partidazo en San Jaime el domingo. Recibe a Tiro Federal. Uy, qué partido va a ser ese. Qué hora de verlo ese partido. Acá hay rebotes. Y en los rebotes, si sale alguna si te equivocás, cuando estás muy tirado adelante, Carlitos, y tenés rápidos en el equipo rival, mirá, la tomó el arquero. Fácil, porque Matías zurda sí, pero derecha no. Estaban 3-1. ¿Ves que Ferro? Buscaba con centro. Frontera le cedió el terreno y lo dejó arriba. Dijiste que bien Trabichet. Bien Trabichet. Para mí fue lo mejorcito de Ferro Trabichet. Distribuyó bien la pelota. Jugó bien. Me gustó Trabichet en Ferro. Anda bien ese 5. Y después, mirá, está habilitado. Sí. Marca mal Ferro en el fondo. Sí, jugadísimo. Ahí está, Espíndola al arco. Bueno, ningún problema para Pintorelli. Entra solo. Sí. Ajá, ¿qué vas a decir? Nada. Nadie marcaba en el fondo. Ferro estaba jugado, estaba desconcertado. Ya había ingresado. Ve la pasión a Abuel Pérez y Fabián Morel. Tarde. ¿Ve? No marcan, no se fijan que al costado está bien habilitado Pintorelli para convertir el 4-1 definitivo. Contundente Frontera, bien atrás, bien por el preparador físico. Nos hablaban en el programa de radio del trabajo que está haciendo precisamente el preparador físico. Sí. Que incluso este Frontera ya tiene más puntos que todo el campeonato pasado. Que todo el torneo. Urbini era el apellido, ¿no? Sí, señor. Se llama. Gaspar Urbini, bien, buen trabajo. Y ahí está, bueno, la expulsión. Después de. Se enoja con el Sopa el profe Benítez. Se dio cuenta, profe, sí. Ahí se tiró. No, se tiró, dijo, deje. Vas a la academia de teatro, dice Darío. Qué buen actor, profe. Ya, profe, sí, los, profe. Los talleres de la municipalidad de San Jaime empiezan el mes que viene. Talleres de teatro a cargo del profe Benítez, genio. Otra más. Ahí erra Ferro otra vez. Sí, pero ese 4-1, Carlitos, era tremendo. Sí. Ya faltaba muy poco cuando expulsan al profe. Ferro no tenía reacción, se equivocaba. Le faltaron algunos jugadores. No estuvo Bordón.
No estuvo Matías Gaula, ¿te acordás que fueron expulsados en el partido con Independiente? Ahí también otra llegada de Ferro, ¿eh? Ferro respondió. Hay un pique que le pica ante el arquero. Le pica ante el arquero, ¿eh? Está bien lo que hace el arquero, sí, ahí bien pero, rijo. Sí, sí. Bien rijo en esa jugada. Y pasa esto, ¿eh? Pierde la pelota. Situación de gol. Se salva por milagro. Puede haber sido el 5, Agustín Pintoré. Siempre exige, siempre va, siempre marca. Y al final del partido. Triunfazo de Frontera. Triunfazo de Frontera. 4, Ferro 1. Y la jugada del penal es lo que queríamos ver para saber por qué se quedan todos parados. Porque hay toque, hay un toque. Pero Darío González bien porque espera. Aplica la ventaja y en general. Y termina en gol. Muy bien lo de Darío. Sí, lo de Darío es impecable. Bueno. Yo no noté ningún error. Ninguno. Está teniendo un muy buen año. Muy buen año. Sí, lo vimos el otro domingo. A ver, partido con 5 goles, con muchas situaciones de goles, porque Ferro más allá del. Creo también, sí, creó sí. Creó lo suyo, pero de eso a un 0-0, no, igual, hay aburrido, que mostrarlo, ¿no? Qué aburrido. Sí. Vamos a Santa Ana porque ahí estuvo José Alberto Zambón viendo jugar de local a Santa Ana. Sí, Carlitos, o sea, situaciones de gol las hubo. Fuimos a Santa Ana ayer a ver el partido entre Santa Ana y San Clemente, donde el local, Santa Ana salía a la cancha con Axel Micheliot, Cristian Tisoco, Emiliano Vázquez, Max Micheliot, Dylan Encina, Brian Micheliot, Juan Pablo Erizaga, Kevin Erizaga, Gabriel Toller y Nicolás Lobato. Por su parte, los dirigidos por el profesor Adolfo Soto salían con Juan Borgo, Luciano Labriola, Ariel Paiva, Alberto Marchesi, Franco Basualdo, Jaime González, Jonathan Sotelo, Matías Insaurralde, Sergio Leguiza, Rodrigo Blanco y Eric Quirós, que a la postre fue expulsado sobre el final del partido. Un partido donde claramente yo dije que el primer tiempo había sido un monólogo de la gente de Santa Ana, y vamos a poder ver ahora a través de las imágenes, vemos el inicio del partido con el arbitraje de Mario Blanco, secundado por Juan Tabela y Javier Castro. A los 2 minutos, Juan Erizaga ya tiene la primera situación de gol para Santa Ana. Acá hay un centro que viene para San Clemente, sin consecuencias. Viene el Rey David estaba en el... Exactamente, el Rey David. Así lo, ¿no es? Así lo bautizaron ustedes, sí. Acá viene una jugada por derecha. La va a tener Erizaga. Fíjate dónde se erra el... Mirá. Primera situación de gol. Qué salvada. A 3 metros. O sea, increíble que esta pelota no haya entrado. Sí. Es increíble la cantidad de situaciones de gol que desperdició Santana, que las dilapidó porque no tuvo mucha participación Borgo. Acá secundaria, porque fue después de un rebote del travesaño. Eso ocurría al minuto 2. En el minuto 12 tenemos la segunda situación de gol para... Vamos a ver todas situaciones de gol en el arco donde está el arquero de San Clemente, salvo alguna que otra de San Clemente, así por algún centro que cae llovida para las manos de Michel López, pero no son situaciones de gol. No son de riesgo. Sí, sí, Santana fue el protagonismo, tuvo el protagonismo absoluto del primer tiempo, donde yo creía que cuando entraba un gol iban a estar 2-0. Por la cantidad de situaciones de gol que no supieron aprovecharla. Fíjate, mirá esto. Mirá, desde el punto del penal, otra más. Esto ocurría en el minuto 12 en Nico Lobato. Otra más, un empujón, sí. Luego ahí hubo un impas hasta el minuto 30. Santana siempre protagonista, ¿eh? Siempre con jugadas, con peligro de gol. Mirá esto, fíjate. Borgo. Vamos 3 ya, ¿no? Clarísimas. 3 claras. Un toque hacia el medio. Lobato que le pega de zurda y muy bien Borgo en esta, realmente reaccionó muy bien. San Clemente que se abroquelaba en el fondo con 2 líneas de 4 más 5-4, digo yo, y dejaba un punta o 2 en ciertos momentos del partido para que pesque alguna pelota Leguiza de la delantera. Esto, un centro, muy fácil para Micheliot, o sea, nada. Otro tiro libre para San Clemente, pero nunca con algo que uno, ¿ves? Nada que diga masita, peligro. Digamos. Las situaciones claras, netas de gol la tuvo todo Santana. Me sorprendió gratamente Santana la forma de juego que tuvo, donde desplegó un fútbol por derecha, por izquierda, abriendo las canchas, buscándolo a Lobato, buscándolo a los Erizaga. Iba a encontrar alguna porque las situaciones se iban acumulando. Insaurralde que la juega al medio, rechaza a Micheliot.
Puyol Insaurralde, exactamente. Ahora está Insaurralde, pero cuando tenía el pelo un poco más largo, parecido a Puyol. Un centro más que cae en el área de San Clemente. ¿No ves qué cantidad de defensores que tiene San Clemente? Un centro más. Eso fue en el minuto 39. La retiene nuevamente Borgo. Hay un cabezazo de Michelot que se va afuera. Tiro libre de Manuel Gamarra. Rebote. A lo Messi quiso hacerlo. Claro, sí, sí. Muchas situaciones de gol para Santana. Y la gente aplaudió al equipo. Eso es lo que yo rescato, porque vio la forma de juego. Vio exactamente. Venían de un 6. Sí, sí, sí. No, perdón. Sí, venían de perder con Independiente y de un 6-0. Exactamente, sí. Hubo situaciones que yo estuve con gente de Santana ayer donde me decían que faltan un montón de titulares. Evidentemente, uno nota en la formación de Santana que faltan titulares. Y que, por ejemplo, había un pibe de 15 años que estaba en el banco que ingresó en el segundo tiempo, como es el caso de Brian Montiel. Pelota, mirá. Sí, mirá esto. Otra más. Fíjate por dónde pasa, un montón de piernas. Mirá la pelota, mirá. Y nadie que la empuje. Tres dedos. Sí, una habilitación bárbara. Mirá, muy buena. Mirá qué buena esta. Y nadie que la toque, que la roce. Fuimos ya 4-5. Santana es puntero en reserva, Viri. Por eso yo decía que esto era un monólogo de Santana. Sí. Por la... Mirá esto, otro cabezazo, muy cerca también. 5 ya van, que son las que yo contabilicé en el primer tiempo. Era muy injusto que esto termine 0-0 un primer tiempo. Y que termine el partido 0-0. Así se fue el primer tiempo, con un Santana dominador. Totalmente dominador. Totalmente. Mirá, otra más. Centro hacia el área, rebote, le queda, mirá, otra más, amontonamiento de jugadores, otro tiro al arco, muchas piernas de la gente de San Clemente, y Leguiza solo adelante por si pescaba alguna, si le caía algún contragolpe. Borgo que la tiene, así se va yendo el primer tiempo. Acá vemos la repetición. ¿Y ahí? Y acá hubo, el juez de línea levantó. Ah, cobró infracción. Cobró, acá cobró como jugada peligrosa del delantero. Ah, sí, sí, levanta la pierna. Exactamente. Gamarra. Si no hubiese sido mano, pero ahí está la falta. Es tiro libre indirecto para San Clemente. Es tiro libre indirecto para San Clemente. Ahí va, atención, ahí va. A ver qué dice el VAR. Pulgar arriba o pulgar abajo. No fue penal. No fue penal. No fue penal por la jugada peligrosa de Gamarra para el riesgo del físico del adversario. El VAR lo cantó. ¿Le gustó el VAR? Me encantó. Bueno, ahora, bueno, son los incógnitos. Son excepciones. Esto se implementó por primera vez hoy. Sí, sí, sí. Muy bien. Atención a los canales del interior del país, Argentina, de cable, el único segundo lugar de tiempo acá. Donde fue un partido. Que la dicen a todos, ¿no? A la Asociación de Cable de Argentina, sí, sí. Paraguay, Brasil. Tenemos VAR. Tenemos VAR. Bárbaro. Bueno, acá fue un cambio en el partido. Acá vienen algunas situaciones para San Clemente. Clarísima. Donde hasta los 25 minutos emparejó las situaciones de juego San Clemente. Ya no tuvo Santana esa profundidad que tuvo en el primer tiempo. Yo dije en un momento, si Santana había gastado toda la nasta o le quedaba algo en el tanque, San Clemente empezó a tener un poco más de protagonismo. Se paró un poquito, se paró un poquito más adelante. Tuvo dos o tres situaciones de gol. Como vimos en el minuto 2 por parte de Sotelo, que tuvo un buen partido Sotelo. Te pregunto, Vivi, sí. Estás embalado, pero te pido una pausa. No, no, está bien, está bien. Total, acá no pasa, no hubo goles. No. Decime, Bertoldo, el otro Bertoldo chico, está lesionado, tiene un problema chico, en el pie. Por eso te pregunto. No está entrenando. Bertoldo, el otro chico, el pintado, que se pinta la cabeza, este chico hay Bastida. Gente que no sé si va a seguir jugando. Ah, bueno, por eso te pregunto. Bastida. Claro. Bastida no estaba ayer, no. Y bueno. Volvió Sotelo, que hacía un tiempo Sotelo, que no jugaba, Sotelo, que lo hizo bien, estuvo una buena tarde Sotelo, sí. La bruja Bastida. Ahí está. Yo estuve hablando en la semana con el amigo Bertoldo, que es el, ¿cómo le voy a decir? El tipo que te embellece los autos. Ah, bueno, Cristian. Sí, no, y tiene un problema en un pie que no puede prácticamente apoyar el pie. Bueno. Seguimos viendo alguna situación de gol por parte de San Clemente, que fue mejor el segundo tiempo de San Clemente. Esta es clarísima. Ahí estaba el gol de San Clemente. Esto es clara, clara, muy clara. Muy bien Michelior con el pie. Y bueno, Santana como que se fue rearmando a partir del minuto 25 aproximadamente del segundo tiempo y empieza a tener protagonismo de nuevo. No con la misma insistencia del primero, pero situaciones netas de gol la va a tener sobre el final, donde vamos a ver una que a mí me dejó. Mirá esto.
La jugó para el medio, que también podría haber definido con un tiro hacia el arco. En el minuto 28, un tiro libre de Manuel Gamarra que se va por afuera. Acá viene alguna otra jugada. ¿Ves? Otra vez. Santana inclinando la cancha. Acá está Gamarra que le pega afuera. Eso ocurrió en el minuto 28. A partir de ahí es como que Santana se rearmó de nuevo. Empezó a tener nuevamente el protagonismo del partido. Y este 0 a 0, por la cantidad de situaciones que vimos, sí, incluso alguna de San Clemente, es injusto el 0 a 0, porque claro, yo creía que esto, el gol estaba al caer, tiro libre para San Clemente muy cerca, la deja pasar Michelliot, eso fue en el minuto 35, acá estamos en el minuto 40, donde otra jugada, mira esto. Ah, bien, Gamarra. Claro, la pelota bien, de Gamarra. Muy bien, sí, pero Gamarra exactamente, bien, el minuto 30 del segundo tiempo. Se la pone Nico Lobato para Emanuel, como bien, buscándole para que vaya a picar. Bien, Gamarra le pega. La pelota se va por el fondo. Hay el arquero Borgo también. Sí, muy bien Borgo. Tuvo dos o tres atajadas bárbaras, pero hay una en el minuto 45 que cuando vos estás cerrado y no te salen las cosas, vos decís, esto no es gol. Y bueno, pasa. Pasa y la gente de Santana, la tribuna le reconoció a Santana el aplauso final por la entrega, por la actitud, qué por las sea, situaciones de gol que tuvieron, donde es injusto que este partido haya terminado 0 a 0. Qué buena jugada. La jugada de San Clemente. Sí, muy buena. San Clemente reaccionó en el segundo tiempo. Sí, tuvo 3-4 toques, no fue sí, pelotazo. Sí, tuvo dos o tres muy importantes jugadas San Clemente también. Acá viene el tiro libre de Gamarra, la pelota es retenida por Borgo. Estamos ya en el minuto 40 aproximadamente, la abrió la que la pone al medio del área, Michelliot que la retiene. Acá viene una jugada bastante interesante, la vemos, se va, el número le pega hacia el medio, miramos esto, mirá, otra más, mirá, muchas situaciones de gol, muchas. Tiro otra. Libre, le va a pegar Lobato. La pelota va hacia el arco, Borgo, hacia abajo, bien, la saca hacia el costado, nunca para el medio. Difícil la pelota. Bien, repetición para Nicolás Lobato, Borgo que la saca hacia un costado. Bueno, ahí se va terminando el partido, Tizoco que la pone en el área. Una peinada para el medio, otra peinada para el medio y miren esto. ¿Viste? Fueron tremendo, muchísimas. O sea, es explicable. A veces un 0 a 0, feo es 0 a 0, pero esto que haya terminado 0 a 0, sí, por lo menos podemos, son cosas que a veces no tienen explicación. Pero faltaba más todavía. Después de esta jugada yo quiero ver esto, porque a mí me quedan las grandes dudas en esta jugada. El árbitro está a 2 metros. Yo de muy lejos veo la mano. A ver, si la podemos ver en cámara lenta, que a mí me queda la gran duda, ¿Con qué la lleva el defensor de San Clemente? A ver. Me quedan la mano dudas. Está levantada. A sí. Ver. La jugada es rápida. Es muy rápida. El árbitro a 3 metros. A criterio ver qué dice del árbitro. El árbitro está mirando de frente. Le vamos a hacer caso al VAR. Dice, nos callamos. No hay penal. El VAR dice que no hay penal. No hay penal. Bueno. El VAR lo dice. Eso fue lo último que pasó. Pero aparte, fíjate que el árbitro está al lado. Sí, sí. Ya estábamos en el último de los casos. Pero 47 minutos iba ahí. José, sí, el árbitro pudo haber visto y dijo, no, esto sí, no, sí, es, sí, no claro, es penal. Sí, no, pero la mano estaba, sí, salida de cuadro. Fue lo único que yo podría haber dicho, esto hizo mal Mario Blanco. Tuvo una tarde correcta la terna arbitral ayer en Santa Ana para este difícil 0 a 0 de explicarlo, porque situaciones de gol es lo que sobra. 0 a 0 en Santa Ana, pero el sábado por la tarde viste goles. Estuviste, José Alberto Birbiri, en la cancha de Santa Rosa porque comenzó el torneo femenino que organiza la Liga de Fútbol de Chajarí. Así es, Carlos. Estuvimos en el inicio del campeonato, en la primera fecha del torneo oficial del fútbol femenino, con la presencia del presidente de la Liga, donde ahí lo vemos. Fue de planillero, la verdad. Nos desenandó algunas cosas. Este es el equipo de Mocoretá. Primero de mayo, el Kiki Socio, ahí comandando todas las acciones de Primero de Mayo, la terna arbitral que dirigieron uno cada partido. Luego vemos algunos, San José Obrero. Muy parecido al equipo de varones, la camiseta. Sí, de la chica. Exactamente, sí. Ahora vemos a Santa Rosa B, tiene dos equipos. Esta es la Tormenta. Esta es la Tormenta. Sí. Estas son las Santitas. Estas son las primeras campeonas. Las primeras campeones oficiales del año 2018. Se renovó el equipo. Hay unas o dos figuras. Frontera. Ahí está el equipo de Frontera de San Jaime.
Ahí vemos nuevamente al presidente de la Liga. El primer partido, Santa Rosa B se impuso 2-0 a San José Obrero. En el segundo partido, la gente de Primero Mayo, que tiene un equipazo. Uh-huh. Acuérdense, Primero de Mayo le ganó 3-2 a Mocoretá. Los dos equipos estos van a ser protagonistas, no tengo duda. Mocoretá y Primero de Mayo, pero se impuso Primero de Mayo por 3-2. Y en el último partido de la tarde, el campeón Santa Rosa A, la Santita, le ganó 4-1 al equipo de Frontera. Eso fue lo que ocurrió. Y el sábado que viene se juega la fecha en cancha de Frontera en su totalidad los tres partidos. Bueno, buen marco de público hubo en Santa Rosa. Sí, buen marco de público. Estuvimos hablando algunas cuestiones con el presidente de la Liga, donde nos comentó cosas, donde buscaron de que el precio de la terna sea accesible para que los clubes les quede un peso para poder seguir organizando y vestirse los equipos. Muy bien. Pausa. Vamos a la pausa y seguimos con más Deporte al Día luego de unos minutos. Mayo, mes del trabajador. Contrata tu combo de cable e internet en Multimedios Chajarí por 1.400 pesos. Todo sin costo de conexión. Sí, cable, más internet a 1.400 pesos y la instalación es gratis. Multimedios Chajarí, hace 36 años acompañándote. Vuela, vuela. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. La elección de las mejores empresas e industrias de la región. Planeta Sport recibió todo para este otoño-invierno. Para damas, colección completa en las líneas Femme, Destreza. Además, toda la línea Nike, Adidas, Puma, John Fuss en zapatillas. Por pago contado, 10% descuento. Todas las tarjetas de crédito. Y si no tenés tarjeta, consultá por nuestro crédito personal. Con recibo de sueldo o tan solo con tu DNI. Planeta Sport. Urquiza 1555. Todo el deporte. Mayo, mes del trabajador. Y en Multimedios Chajarí pensamos en vos. Este mes, con tu inscripción a internet, la instalación es gratis. Sí, escuchaste bien. En el mes del trabajador, la instalación es gratis. Pedí internet a alta velocidad. En Multimedios Chajarí y volá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Renovamos los laterales. Sí, claro. No andaban muy lentos los laterales en el primer tiempo, entonces pusimos dos carrileros rápido. El sábado también. Lo tenía del número 4, Arral. Y yo también jugaba el sábado de 4. Los 4. ¿Y quién me juega? Sí, no, pero juega lateral también por derecho. Lateral. ¿Quién me está jugando con poca ida? Yo últimamente no estoy jugando nada. Con poca ida y mucha vuelta. No, pero se ve que está jugando en primera porque miró otra vez camisita nueva. Qué tremendo. Todos los lunes tienes que tener una casa que te banca. En cualquier momento. Sponsor. ¿Tiene sponsor? Claro. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Vamos a Conquistadores, para ver imágenes del compacto de lo que dejó los Conquistadores Primero de Mayo. Un partido que traía buenas sensaciones en cuanto al presente, particularmente del decano Primero de Mayo, que venía de hacerle una cantidad de goles importantes, en este caso al Aurinegro Santana. Vamos a contarles que el equipo de los Conquistadores salió con Javier Pucheta, con Ramiro, ¿qué dice acá?
Cornaló, ¿será? No sé. Gorno. Gorno, bueno, Walter Soto, Juan Gómez, Franco Pucheta, Santiago Soto, Agustín Blanco, Juan Benítez, Antonio Barbosa, Rodrigo Jaurena y Waldo Campo. Primero de mayo salió con Juan Capovila, Juan Inchaupe, Federico Morel, Gonzalo Fernández, Miguel Lenzú, Sebastián Comparín, Jonathan Godoy, Juan Romero, Carlos Matías Fioravanti, Gonzalo Godoy, ¿sí? Y Emanuel Martínez, ¿eh? Los 11 de Juan Pucheta. Iniciado el partido, el árbitro principal, en este caso, Miguel González. El Lula. En un partido donde Primero de Mayo va a quedarse con un triunfo importante, en un reducto difícil y complicado. Conquistadores venía de perder el Clásico en calidad de visitante. Las aproximaciones que vamos a ver en pantalla vienen por la vía aérea, ¿eh? Recurso que manejó muy bien el decano. Dos goles iban a venir por esa vía. Se abre el fútbol para el sector derecho, en este caso, Fioravanti, que va a tratar de desbordar. Desborda, centro, cabezazo y adentro. Qué bueno. Lindo centro y mejor el gol de Gonzalo Godoy para ponerle el 1-0. Les cabeció un chiquitito, ¿eh? Solito y solo por el centro del arco. Nada que hacer para Javier Pucheta. Y el 1-0 para Primero de Mayo. De alguna manera comenzaba a allanar el camino a una victoria. Buen control de Capovila. El 1 del decano. Otra presencia aérea. Ahora invierten los roles. El que tira el centro es Gonzalo Godoy. El que cabecea es Fioravanti. Claro. 2-0. Buen presente el de Gonzalo Godoy, ¿eh? Lo hemos visto hacer un muy buen partido el domingo pasado frente a Santana. Y de alguna manera lo plasma 7 días después en una cancha complicada y difícil como es la de Conquistadores. Buen control de Capovila. Seguían pasando los minutos. 2-0 el resultado. Así se iban a ir al descanso. Que lo mío es serio. Quiero... Partido que iba a terminar el decano con uno menos. Otra de Fioravanti. Buena intervención de Javier Pucheta. Ya vemos imágenes del segundo tiempo. En un segundo tiempo donde se iba a ir expulsado por doble amonestación Lenzú. Donde Primero de Mayo iba a poner cifras definitivas marcando el tercer gol. Otra buena incursión del sector izquierdo de Godoy. Godoy que abre para el sector derecho. Juan Romero no puede conectar. El primero era Gonzalo, el segundo era el Jona. No se va el peligro. Abre el fútbol Martínez. Martínez no tiene buen control. No logra el remate. Gorno, en este caso, el defensor de los Conquistadores, llega para salvar la situación. Un encontronazo en la mitad de la cancha. Luego del ingreso de los asistentes, el partido continúa. Tiro libre para Primero de Mayo. Ejecuta Godoy. La pelota se va por arriba del travesaño. Seguían transcurriendo los minutos. Una victoria importante, decíamos. Hasta aquí 2-0. Luego iban a marcar el tercer gol para poner cifras definitivas. 3-0 iba a ser el resultado final de este partido. Presión alta por parte de Primero de Mayo, que no logra cerrar bien una jugada de peligro. Pasajes del segundo tiempo. Un segundo tiempo donde íbamos a tener el tercer gol, el gol del Jonah Godoy. Iba a venir aquí justamente, solito y solo. Buena definición. 3-0 para poner cifras definitivas al equipo que conduce tácticamente Juan Pucheta. Para llegar al clásico de la mejor manera. Dos partidos marcando 9 goles. Sí, señor. No es poco, ¿eh? No es poco. Dos goleadas, una más importante que la otra en cuanto al marcador, digamos. Así va a terminar el resultado final. Un 3-0 en la cancha de los Conquistadores. El final de Miguel González. Victoria del decano, que se posiciona bien en la tabla de posiciones y de cara a lo que es el clásico del próximo fin de semana llega de la mejor manera. Gente de Santana que nos escribe, nos habla de penal a vista de ellos. Sí. Penal a vista de ellos, la última jugada en la cual, bueno, algunos pidieron penal, Viri tenía alguna duda, pero a decir de la gente de Santana, es penal que no interpretó el árbitro que estaba al lado. Es muy subjetivo el tema de las opiniones. En cuanto al árbitro, no sancionó. El árbitro estaba al lado, así que... Dentro de las opiniones son opiniones subjetivas, por eso es respetable la opinión del caballero en este caso. Al árbitro, ¿no? Sí. ¿Estuviste en la cancha de...? La colonia oficial número 1, Campo Virgen de Itatí, en la Florida, popularmente conocida.
Linda camiseta, siempre la de la Florida, se colora azul, bueno, la Florida con Diego Hayes, Ramón Benítez, Faustino Benítez, Jairo Díaz, el corredor. Mauricio Roncaglia, me encantó cómo jugó ayer Mauricio, Javier Rossi, Daniel Clatterbach, Juan Ramos, Raúl Lorenzato, Hugo Álvarez Irigoyen, apellido compuesto, y Néstor Benítez. San José Obrero, el equipo el que conduce, correntino. Claro, Carlos Ramos, mi amigo, Roque Pérez, Nico Sampedri, Jonathan Cabral, Rubén Romero, Sergio Tizoco, Maxi Villalba, Gerardo Reynoso, Javier Soto, Pablo Lagos, Miguel Ferrero y Jonathan Martínez, que puse que se va lesionado cuando iban pocos minutos del partido. La ley. Pablo Lagos. Un tirón. Jonathan Martínez. Se va lesionado. Bueno, Pablo Lagos anduvo bien, pero claro, ayer... El hombre que vino de Cursú, creo, Lagos. ¿No? Ayer la dupla Javier Soto. Voces que corrieron muchísimo, pero claro, con eso no alcanza, porque la Florida realmente es un equipo interesante, ¿no? Pues sí, me llamó la atención algo en la... Había mucha gente en la Florida y hay un cartel del lado de Mocoretá que decía sos un grande té, Leonardo Percara. Sí, por supuesto, pasaje, en Obrero. Qué bárbaro. Sí, un sí, buen reconocimiento. Bueno, la verdad que el triunfo no fue un partido entretenido, por momentos aburrido, pero la Florida a lo largo y ancho de los dos tiempos, ¿no? Tanto el primero y el segundo fue más, un equipo más veloz, más compacto, y va a llegar el gol cuando iban transcurridos 30 minutos, media hora del primer tiempo. Walter Arce, el árbitro, de buen trabajo, del asistente Leonicio Florentín, Hugo Cóceres, y el que nos suministró los datos, Miguel Bermani. Ariel realmente ayer anduvo bien, pero... Ah, no, es un golazo. Bueno, este es un golazo que me anoté. Tengo de la fecha, subí, me anoté. No, es un golazo. Pero se anotó tímidamente. ¿Cómo tímidamente? Pero con un tramontina tiene que pelear el gol. No, con un hisopo. Pero no, pero es un golazo. Un golazo. Se saca tres o cuatro jugadores, una jugada mesiánica. Claro, mirá, fíjate. Uno. Dos. Tres. Y el hasta el compañero lo equivocó. No, tremendo. Este es de la fecha, Ariel. Ariel. ¿No hay premio? Vale. Chao. El gol de la fecha. Chao, Daniel. Chao, Daniel. ¿Los escuchaba ustedes que decían de los intercomunicadores? Acá hubo, sí. No, pues es que no. ¿Tampoco? Pero sí entraron con los intercomunicadores. ¿Los viste? Porque los sacaron. Bueno. Pero el que anduvo bien ayer, el hombre, el comunicador anduvo sí, bien. Sí, no, bien. Un golazo. Bueno, pasa a ganar la Florida 1-0, nada que. Venía nada a hacer los goles. Sí. Claro. Contra el otro. Está en goleador este Ariel Raúl, ¿no? Es goleador. Sí. Vos sabés que... Bueno, la Florida fue mucho más. Mucho más, porque te digo, es un equipo más rápido. Y se nota... En el segundo tiempo se va a notar más la merma física del equipo de San José Obrero, que nos decían que, obviamente, por ahí le faltan algunos jugadores. El problema es que no están todos para entrenar en la semana. Claro. Y en una vez por semana... Y se nota. Se nota. Y se nota. Depende de los resultados, capaz que empieza a aflojar un poco. Bueno, acá hay un gol... que se lo anulan a San José Obrero, dudoso, pero no hubo mayores protestas por parte de San José Obrero. Fíjate ahí, da el rebote. Ahí estaba el empate de San José Obrero, fíjate, sí. A la derecha el juego de línea, me parece finita, me parece que vuelve. Me da toda la sensación de que vuelve. Bueno, anulado el gol. Anulado, pero la pusimos como 1-0 hasta acá, ¿no? 1-0 ganando la Florida. Partido, obviamente, no es que lo pasó por arriba a la Florida, pero era un poquito más. Se nota en lo físico la Florida. Bueno, me gustó Mauricio Roncaglia, el número 5. Bien, Daniel Clatterbach, que ayer le dieron para que tenga. Y obviamente, Lorenzato, que tuvo el partido soñado, ¿no? Porque hizo dos goles y el primer gol un verdadero... golazo. La Florida es un equipo que se defiende bien. Solo, ese estaba habilitado. Pero es difícil entrarle de lleno a la Florida. Sí. Es un equipo que se cierra bien, todos ponen. Uy, qué va a ser fuerte que fue. Sí, fue muy fuerte. Bueno, acá está el segundo gol. El comunicador. El comunicador se comunica muy bien con el gol. A los 20 minutos del segundo tiempo pasa a ganar la Florida 2-0. Y después va a tener, bueno, la mala suerte de Jonathan Martínez lesionado. Después
Leguiza le va muy fuerte a Clatterback, que ya estaba medio tocado. Y bueno, roja directa. 2 a 0 hasta 2 a 0. Acá casi el tercero. Fíjate con qué facilidad llega. Ahí se lo sobre pierde. La línea. Sobre la línea, se salva. Casi el 3. Pero fíjate la ventaja que sacan los jugadores de la Florida con el equipo de San José. Por eso digo que es un equipo que... A lo mejor es un muy buen equipo, pero claro, le falta... Con baja sensible, porque sí. Le faltaban jugadores expulsados de la fecha pasada. Ahí se pierde otro gol. Sí. Mirá, hacen lo que la paran, la tocan. Mirá, esta es la que tiene Mauricio. Bien, Roque Pérez. Pero realmente era un vendaval el equipo de la Florida. Pues es que había por momentos que parecía que iba a llover, después salía el sol y se daban estas cuestiones climáticas, ¿no? En la colonia oficial número 1. Aguantó el tiempo después. Aguantó, ¿no? Sí. El campo jugó bien, nada que hacer, bien. Y después, ya cuando faltaba nada para que termine, va a venir este... Ahí piden la asistencia. Claro. Walter Arce, porque Javier Aníbal Soto, vos sé que es la tercera vez que le pasa esto, como que se desvanece y esta me dijeron que fue la más complicada. Porque este era el jugador de la Florida, ¿te acordás? Sí, la tercera vez tiene que atenderse. Sí, y la situación. Él está bien. Recién consultamos con un colega y decía que está bien, pero claro, obviamente tiene que hacerse los estudios correspondientes, ¿no? Para que no tenga más problemas, ¿no? Pero lo cierto es que ahí él está bien ahora. Pero ganó bien la Florida. Ganó bien la Florida, 2 a 0. Y el gol de la fecha, no sé, hasta lo que vimos ahora. Sí, lo tiene usted. Lo tengo yo. Sí, sí. Perfecto. Jaime. Perfecto. Frontera tiene un lindo gol, sí. Pero... Uh-huh. El de Ariel, Raúl Ariel. Y el control generalmente no repite, no, equipo. Pero... No sé qué dice el control. No lo quiero condicionar de alguna forma, ¿no? Recobrado. Un buen gol. No, sí, lindo gol. Sí, muy buen gol. Sí, sí. Uno de los mejores que vimos de Ariel. ¿Vamos a Mocoretá? Vamos. ¿Le parece bien? Para ver el partido entre Mocoretá. Hoy lo marcábamos y lo señalábamos en radio que es uno de los equipos que ha tenido una semana importante, ya que de 6 puntos consiguió 6. Jugó contra San Clemente el pasado miércoles, ganó. Jugó contra Santa Rosa ayer domingo y también ganó, hablando del equipo de Juan Pérez. El tequete hizo con el arquero Axel, Facundo Ábalos el 2, César Gutiérrez el 3, Lucas Loce con la 4, Isaías Tizoco con la 5, José Ledesma con la 6, Mauricio Villalba con la 7, Jonathan Tizoco con la 8, Ariel Gómez con la 9, Víctor Fuseneco con la 10, Enrique Márquez, casaca número 11. Mientras vemos movimiento de precalentamiento de Santa Rosa en la tarde de ayer domingo, con Damián Cavia en el arco, Gerardo Tacuabé, Cristian Benítez, Pablo Yáñez, Saúl Tamay, Claudio Flores, Lucas Trevisan, Jonathan Tamay, Damián Eschiro, Ángel Saucedo y Rafael Benítez, los 11 de Cristian Moledo, el entrenador del Rojo y Verde. Decíamos una semana importante por parte de Mocoretá, ya que fue la finalización de la fecha número 8 en el partido correspondiente a San Clemente. San Clemente tuvo Copa Entre Ríos, por ende recuperó en semana y en semana se quedaron los 3 puntos en la Perla del Subcorrentino, por ende... Estos 3 puntos son más que valiosos, 6 de 6 en la semana y la próxima fecha queda libre Mocoretá, así que tiene una importancia significativa para cortarse en su zona y lograr una diferencia tranquilizadora en la fecha que le toca quedar libre. Las fotos de rigor del equipo local, muy linda la indumentaria. Las fotos del plantel de primera, la salida... ¿Dónde irán todas esas fotos? ¿A las redes sociales? Sí, la gran mayoría. Sí, la gran mayoría. Bueno, la gente de Mocoretá tiene un muy buen trabajo en redes sociales. Sí. Mocoretá que tiene para debutar el próximo sábado, el próximo domingo, el equipo de chútbol del CAM. Mirá. Ah, mirá vos. Lo dirige la profe Couguerí, Soledad. Mirá vos. Jugadora de fútbol del equipo femenino de Mocoretá. Ahí está, todo, está todo concatenado, ¿no? Todo muy bien, la precisa. ¿No vio la foto de ahí? La precisa al instante. Así que comienza el torneo de chútbol acá en Chajarín. ¿El amigo Delgado, el árbitro? Ah, mi amigo, sí. Delgado. Hace rato que no lo veo correr de indumentaria discreta. Garro y Verón los asistentes. Claro, sí. Los 2-5 son los capitanes. Saúl Tamay por un lado. Claro. Pues, Isaías Tizoco por el otro. Y vemos el partido, en un partido donde... Santa Rosa venía de 28 días sin jugar oficialmente. Jugó el pasado fin de semana. Casi, el pasado semana, el jueves, un amistoso en Feliciano, tengo oficialmente entendido. Oficialmente no. 0 a 0.
No, jugó un amistoso. Pero, entonces un amistoso, un oficial, un oficial. Jugó un amistoso el jueves. Pero no es el mismo roce. Y no. De noche nunca es lo mismo que de tarde. Tiene razón. Cambia. Primera llegada de Mocoretá, en este caso a Dariel Gómez. Buena participación de Damián Cavia. El turno de Santa Rosa, buen control del Teque Tizoco. Cristian Benítez estaba en el área. Desborde por el sector izquierdo en el ataque de Mocoretá, que iba a lograr un remate al arco. Buen control, pelota al córner de Damián Cavia. Un partido de vuelta donde se asentó primero Mocoretá y donde la eficacia estuvo a la orden del equipo local. Este gol fue anulado a instancias del juez de línea. Uh-huh. No festeje, señor, levanta la bandera. Sí, estaba adelantado. Nada para objetar. Mirá que empecé a entrenar de nuevo, poco a poco, mensaje de un profesor de Mocoretá. Muy bien, me alegro. Pero él está para pasear y saludar en la Urquiza. Claro. Marianito Benítez. Ahí está, el bar. Bien, el bar dice que sí, atento. A veces no lo requerimos porque justamente es un, sí, es un instrumento que actúa solo, ¿no? Sí. La del bar. Gol anulado, pero de alguna manera iba a allanar el camino a lo que se venía posterior. Una jugada muy similar, muy parecida, y en esta no, perdón, Ariel Gómez. Todo de Mocoretá. Sí. Al menos las situaciones dentro de este compacto. Donde Mocoretá se iba a poner en ventaja. Qué cantidad de papeles que tengo acá. Dice, estoy mirando Deporte al Día con una picada. Saludos. 27. Paula. Perdón, 30 minutos el gol de Mocoretá. El gol de Ariel Gómez. Uh-huh. Este partido tiene la crónica final de Antonio César Báez, que de alguna manera cuenta lo que vio. Sí, señor. Acá hay un penal. No se ve con claridad, fíjense, pero acá hay la mano izquierda. No hay duda, ¿eh? Me parece. A ver. La imagen. Sí, es media borrosa, pero. Sí, ahí está la mano. Ahí está la mano. Sí, señor, está bien. Manotazo. Manotazo del hombre de Mocoretá. Tiempo cumplido, ¿eh? 46 de este primer tiempo. Se 2 tiró. A 0 se iba a ir en ventaja al descanso el equipo de Mocoretá. Se tiró bien, Gabriel. Sí, digo, señor, pero es un atajador de penales. Justito, ¿eh? Si no, no, la final la tiraron. Si la ejecución no hubiese sido tan certera, por ahí le daba alguna oportunidad en este caso al arquero. Segundo tiempo. Segundo tiempo que se va a poner en marcha. Santa Rosa iba a realizar variantes, pero tempranito iba a marcar el tercer gol. En este caso el número 7, Mauricio Villalba. ¿Que dónde parte Villalba? Tiene cifradas expectativas en este jugador, Juan Pérez, ¿eh? Sí, señor, lindo gol. 3 a 0 se ponía. ¿Pero de dónde sale Villalba? ¿Lo vemos de vuelta? El 10 es Fuseneco. ¿Pase? Bien, habilitado. El 7 está habilitado. ¿Está debilitado? Mirá. Sí, está detrás de la línea de jugador de Santa Rosa. Muy fina, pero. El que está en la derecha de la pantalla. Sí, ¿eh? Sí. No, el que, no sí, el número 4. Sí, está habilitado. ¿El VAR? A ver, el VAR, ¿qué dice? En la dice misma línea. A ver, ¿qué dice el VAR? Está habilitado. ¿Está habilitado o no? Sí, está habilitado el VAR. Perfecto. Muy bien. 3 a 0 hasta acá el equipo de Mocoretá. Mocoretá que iba a quedar con un hombre menos. Lucas López iba a ir expulsado. Amarilla, está bien. Amarilla por protestar para Ledesma. Sí. Roja para López. López, sí, señor. Que fue el expulsado, el único expulsado. Santa Rosa que iba a tener situaciones de peligro. Esta es una de ellas. Mirá. Lucas Trevisan por arriba del travesaño. Un resultado abultado hasta acá, de 3 tantos a 0. Estamos ante la atenta mirada de Mariano Benítez, de Roque Fuchineco, de Leo Percara, que están por comer un asadito. Buah. Mirá cómo se castigan para mirar el partido. Qué medio campo tiene ahí, ¿eh? Sí. Pase en profundidad. Acá esta jugada va a terminar en gol, pero es anulada a distancia del juez de línea y acá voy a tener que pedir ayuda al sistema que tenemos, a la tecnología. ¿Dónde parte? Ya llegó el balón. Y ahí no lo tenemos. Ahí hay los piecitos. Sí. Está habilitado. ¿El VAR qué dice? No, pero ese. A ese jugador no lo vemos en cuadro. Los piecitos eran de otro jugador ahí. No, ahí el VAR está
Está complicado. No puede implementar toda la tecnología porque no está en cuadra. Claro, acá. La tecnología está parcial. Está parcial la tecnología. Parcial, no puede emitir opinión al respecto. En este caso, la derecha de juego de línea. Cifras definitivas pone Saúl Tamal de tiro libre. Bronca. Para poner el 3 a 1. Yo que dije, Roque Fucineco. No, Víctor Fucineco. El enano me dicen acá. Sí. El capitán. El 10. Sí, así que ve asado, mirá vos. Víctor es el 10. El 5 de Isaías. Por eso le dije, el lindo medio campo. Le dije. No, pero yo le dije, Víctor Fucineco, Leo Percara y el profe Marianito Benítez. Que él está para pasear y para hacer asado. El amigo Percara que casi no corre, juega en todas las posiciones de la cancha. Podrían invitar de vez en cuando a los muchachos, pero bueno, ese es otro tema. Otra llegada para Santa Rosa. Despeje. El juez de línea había levantado la bandera. Decíamos si iba a poner cifras definitivas. Lo íbamos a escuchar a continuación. Lo vamos a escuchar a continuación a Antonio César Báez. ¡Qué bien! Acá no lo tocan al arquero. No. ¿Lo pisó? No. No, fue con las manos. Se revuelca un poquito. A ver ahí. La definición no es certera. Ahí puede. O la rodilla puede ser. Puede ser. Puede ser. Pero no hay, digamos, mala intención. Delgado marca el final del partido y escuchamos a Antonio César Báez en cuanto a la crónica. De lo que pasó esta tarde, cancha del Club Atlético Mocoretá, buena cantidad de público en un partido donde hasta los 25 minutos del primer tiempo era parejo. A los 30 llega el gol de Mocoretá, luego de un rebote en el palo. Ariel Gómez, el goleador, ponía las cosas 1-0. De allí hasta el final de ese primer tiempo, Mocoretá fue mejor por las jugadas, por los jugadores que venían por la izquierda o que atacaban por la izquierda por parte de Isaías Tizoco, Víctor Fuseneco, Enrique Márquez y Ariel Gómez complicaban a Santa Rosa. A los 30 entonces llegaba el gol, a los 46, cuando ya prácticamente finalizaba el partido, un córner, la pelota da en la mano de Santa Rosa, de un jugador de Santa Rosa, el Delgado que estaba allí cerca marca la pena máxima y Ariel Gómez lo ejecutaba muy bien, no pudo llegar Cavia y se iban al descanso con 2-0. Pegó en los momentos clave el equipo de Mocoretá, por eso justificaba ese 2-0. El segundo tiempo, a los 4 minutos, el gol de Mauricio Villalba, que de esta manera ponía el 3-0. A los 14 llega la expulsión de Loce, se le complica las cosas a Mocoretá porque quedaba con un jugador menos y Santa Rosa con algunos cambios, con algunas rotaciones que hizo Moledo, le permitió a los 27 hay un tiro en el travesaño, pero a los 28 llega el gol de tiro libre de Saúl Tamay y de allí hasta el final Santa Rosa pudo llegar a un descuento o por allí ilusionarse con el empate. No fue así, Mocoretá se replegó, jugó de contragolpe y pudo de esta manera ganar este partido. 3-1, ajustado en el último momento, si no en el resultado, pero sí en el juego. Pero Mocoretá pegó justo y se va con un buen triunfo, 3-1, el equipo local le ganó a Santa Rosa entonces. Buena tarea de Delgado, por allí algunos pedían por el tema de tarjeta amarilla, que eso habitualmente se pide, se solicita, es el juego habitual del fútbol, pero que no incidió en el resultado, la terna arbitral estuvo bien hoy. Nos vamos con Lilo Contreras, buenas tardes y será hasta todo momento. Muy bien, muchas gracias Antonio Báez, que en el día de ayer tuvieron representaciones la gente de Mocoretá en la Fuerza Libre Internacional, no con la suerte que venían teniendo porque hubo rotura de motor de Cristian Leonel Fernández o algo así, no le permitió llegar en los primeros lugares, pero otros pilotos hicieron una buena tarea también. Vamos a Villa del Rosario, sí, porque con Damián Velo, con Leo, estuvimos en la cancha de Independiente, donde con buen gesto la gente de Independiente le cedió la localía, le cambió la localía a Tiro Federal. Tiro Federal resembró su cancha, juguemos en la nuestra, dijo Independiente, y ahí están haciendo el calentamiento precompetitivo. Sí señor, hablando del equipo visitante, el equipo de Tiro Federal, que salió con Edgardo Ruiz con la 1, Lobato con la 2, Leandro. Yo pensé que Gabriel Chaparro con la 3, Jorge Chaparro la 4, Nico Durante la 5, Marcelo Viniti la 6, Nelson López con la 7, Pablo Cáceres la 8, de muy buen partido, Seba Troncoso también de buen partido con la 9, el distinto Iván Peliquero también de un buen partido con la 10. Leonardo Fuchesato con la 11 también de un buen partido y uno va nombrando a casi todo el elenco de tiros justamente porque hicieron un buen trabajo. Ahí lo vemos a Kun Romero recuperadísimo de la lesión del año pasado, operación de por medio. Es otro buen elemento que tiene Tiro. 3-0 ganó la reserva. 3-0 ganó la reserva de Tiro Federal. Aldo Percara, de buena tarea Independiente. Nada que ver en los goles. No. Mariano Elero con la 2. Kevin Panoso Cénere con la 3.
Arnaldo Hidalgo con la 4, René Portillo con la 5, José Sotelo con la 6, Joaquín Busato, casaca número 7, Leonardo Busato con la 8, Dante Panoso Cénere con la 9, pero generador de fútbol, con la 10, Jorge Balindre, y Juanfer Rodríguez con la número 11. Juan Fernando. Jorge Bordón, el árbitro del encuentro. José Viderbos, uno de los líneas. Marcos Lover, el otro. Independiente de ese color no es Independiente, parece. ¿Qué? Yo soy medio daltónico. ¿Qué es el sí, ¿es violeta? Violeta, ¿sí? Una cosa así. Alguien que nos diga qué color. Sí. Es raro. Primer tiempo, en un primer tiempo que no se salió mucho del libreto, porque los dos me parece que trataron de salir a contrarrestar las virtudes del otro. Estuvieron muy atentos inclusive a las propuestas en cuanto a los nombres. Dijiste en la radio ayer, pesó la individualidad de tiro frente. Sí, en un momento determinado sí. Un primer tiempo que tuvo vaivenes, donde se generaron situaciones de peligro, donde de alguna manera Independiente salió a proponer un eje del campo, del centro del campo de juego con René Portillo y por los costados con Jorge Balingre y por el otro lado Leonardo Busato, más arrecostado a Portillo, tratando de generar fútbol en el sector medio, donde no tuvo claridad en los metros finales y donde Tiro Federal, a mi modesto entender, hizo bien los deberes en cuanto a la propuesta, tratar de fortalecer el sector derecho, ¿sí? Con Gabriel Chaparro. Perdón, con Jorge Chaparro de 4 y Pablo Cáceres de 8, sí, un lateral de marca, juego y proyección. Y por el sector izquierdo, Gabriel Chaparro de número 3, pero recostándolo al Seba Troncoso, con vocación ofensiva, claramente ofensiva, para que Independiente no le haga tránsito por las bandas, justamente. Y lo hizo bien. Esto hizo mejor, justamente, Iván Peliquero, bien capitalizado el error, lo toma el 10 y después lo hace todo fácil, diríamos, pero no era así. Claro. Qué golazo. Un jugador que cada vez está más maduro en el campo de juego, toma responsabilidades, se hace cargo de las mismas y cuando le toca definir hace esto. Le tiró, le cambió la pierna ahí, sí, al arquero. Totalmente, pero viene de un pelotazo del fondo, ¿eh? De alguna manera marca mal Independiente. A partir del gol que se dio a los 12 minutos de este primer tiempo, se le allana el camino desde el resultado a Tiro Federal. Pero lentamente fue creciendo Independiente en el sector medio. Mejoró. Pero no tuvo profundidad. Esta no se alcanza a ver en su totalidad la jugada. Para el VAR está incompleta. Sí, incompleta. A instancia del juez de línea se anula. Me da la sensación de que vuelve. En la cancha me dio esa sensación, al menos. El juez de línea levanta la bandera. Independiente trató de llegar por la vía aérea. Vía aérea en algunas ganó. Y en muchas otras perdió. Y cuando la defensa no estuvo atenta, buena participación de Edgardo Ruiz. Ahí, por ejemplo. Con algún manotazo o con alguna contención de la vía aérea, hizo fácil lo difícil. Independiente en el primer tiempo merecía un poco más, ¿eh? Pero, a ver, sí, puede ser, pero con aproximaciones, ¿eh? No siendo el Independiente de otras épocas, no, que donde te llevaba puesto. Pero tiene que ver el rival también, y en eso me parece que tiene un peso específico Tiro Federal. Que va desde lo físico de menos a más. Está muy bien. De menos a más. Termina corriendo con una intensidad Tiro. Lo marcábamos en un segundo tiempo y lo vamos a ver en imágenes, donde por momentos había duplicaban o triplicaban la marca a los jugadores Independientes que llevaban el balón, ¿eh? Habla de alguna manera desde la vocación defensiva, desde alguna manera la actitud a la hora de recuperar el balón, pero también de un muy buen estado desde lo físico. 1-0 hasta acá el partido. Busato que remataba, no le quedaba clara al Juanfer Rodríguez. Acá había falta, me parece, del de Independiente primero. Y después se pica un poquito ahí la pelota y va a haber amarilla Arnaldo Hidalgo, que después se va a ir expulsado desde el banco de suplente. Esto se va a dar en el segundo tiempo. Y se seguían dando las situaciones. Imágenes del primer tiempo, ¿eh? Donde, insistimos, desde lo estratégico fue muy cerradito el partido porque los dos estaban pendientes de las virtudes ajenas. Mucha llegada de Independiente. Sí. Pero como dice Leo. Fíjate el control del Mora acá, es muy bueno. Muy bueno. Detrás de un jugador alto de Independiente. Pelota complicada. Independiente que trataba de buscarlo. Se va a ir este primer tiempo. En un segundo tiempo se van a realizar variantes. Va a ingresar Prudencio Sánchez del lado local.
que no llegó a jugar en la ofensiva, donde uno lo supo conocer, sino más al lado del 5. Fíjate cómo sale Tiro. Expulsado. Que acá no se entendieron bien en la ofensiva con el Seba Troncoso, pero de alguna manera trataba de que el bloque del medio campo y el defensivo estén juntitos para salir y golpear de contra. Buen control del Mora Ruiz, aproximaciones de Independiente, que quería tener la misma tónica de cómo había finalizado en cuanto al juego, no a la profundidad, en la primera etapa. Pero Pablo Cáceres ya iba a ir avisando. Bien ahí el arquero. Sí. Toca el arquero la pelota. Sí, 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 viene Aldo Percara. Se da el tiro de esquina. Gente muy alta de los dos lados. Mariano Elero que despeja. Nico Durante que iba a tratar de recuperar el balón. Viene este lateral. ¿Sí? Lateral para Tiro Federal. Buen control de Cáceres. Bien López pivoteando. Bien Iván Peliquero abriendo. Qué bien. Esto es un muy lindo gol. Pero desde todo, desde la concepción del juego y la definición, sí, hay que hablar. Muy, muy buen gol. ¿Nos anotamos con este gol? Sí, con este me anoto. No, este es un golazo. Este sí, sí. Desde sí. Un lateral viene el gol, ¿eh? Cuatro toques. Abriendo el fútbol para el sector derecho, siendo generoso. Sí, muy fuerte. Muy fuerte, en esta. Arriba y abajo. Y buena definición del Seba Troncoso. 6 minutos del complemento. Fíjense los momentos que golpea Tiro. Para ir encaminando una victoria que terminó siendo tranquila. Sí. Porque a partir del gol, esto hizo Tiro. Tocó el balón, muchísima rotación, muy participativos los delanteros, con presencia ofensiva. Ahí le reventó el pase. Ese es Sebastián Troncoso, sí, que marcó un gol y tuvo una muy buena tarde de lo futbolístico. Bien López también, sí, generoso a la hora de retroceder, pivotear y generar. No se le está dando recursos. El gol a López. Se le terminó dando, pero sí, con lo justo. Una para Busato. Muy bien. Esto le pasó a Independiente ayer. Por ahí lo que resolvía bien en el medio no lo podía trasladar al área. En el área era como que se embarullaba un poco y no lograba definir bien. Inclusive el gol llega hasta de una manera, diríamos, sí, confusa, ¿eh? Confusa en la definición. Acá se va a ir expulsado Arnaldo Hidalgo. Algo le dicen esos muchachos, sí, camilleros y demás. Viverbos lo señalaba a los dos. Y Hidalgo que me dijo que no me dijo, amarilla más amarilla, no duda, Bordón, que tuvo correctísimo arbitraje. Sí, ahí no podemos escuchar paso, qué pasó. Paso desapercibido. Se va a ir expulsado desde el banco suplente, por ende, sí, Independiente no va a quedarse con uno menos. 2-0 hasta acá el marcador. Y Tiro que estaba apostado a esto. Atento para ocupar los espacios, en un segundo tiempo que se desdibujó en cuanto a lo que vimos en la primera etapa. En la primera etapa estaba muy atento a las virtudes ajenas, en el segundo tiempo se abrió el partido por completo y quedó librado justamente a los intérpretes, a la jerarquía individual, al estado físico, al estar bien parados en el fondo, al ser correctos en el sector medio y a tener la definición en la orden del día, que es lo que tuvo en el visitante. Bien el Nicolás Durante, bien López, fíjate lo que hace López, no la da por perdida nunca. Buen control, Troncoso y la pelota da en la espalda de Elero. Llegaba más, era más claro, era más incisivo, no se quedaba con el 2-0. Seguía buscando. Fíjate cómo pasan los laterales. Esos son los recursos que te dan Gabriel Chaparro por un sector y Jorge Chaparro por el otro. Con una ida y vuelta insoportable por parte de los dos, a ese se le agrega Pablo Cáceres ahora. Sí. Eran poco dos, se agregó un tercero. Insoportable en el buen decir. Sí, sí, exacto. Digo, para los defensores. Este es uno de los mano a mano que tuvo Independiente. Y cuando estuvo desacertada la defensa, que fue pocas veces, fíjate que lo agarran saliendo, estuvo atento el uno. Muy buena la presencia del uno de Tiro Federal para quedarse con la situación de peligro. Y Tiro, cuando te contestaba así. Que en la radio lo decíamos, ¿eh? Lo está perdonando Tiro. Sí. Ahí Sebastián Troncoso para mí peca de generoso, digo, porque lo estaba esperando a López para que, sí, llegue al área. Y hay otra jugada donde también es me dio parecida la sensación. Ahí lo espera. Y cuando quiere recuperar le hace falta a Sotelo. E hizo infracción sancionada por Bordón. 2-0 hasta acá el partido. Fíjate el recupero ahí de Chaparro. Ahí hay amarilla para Dante Panososenre. Y a partir del segundo gol, Tiro Federal, como lo vengo sosteniendo ya durante las 8 jornadas anteriores, me da toda la sensación de que tiene una marcha más. Físicamente. Desde lo físico tiene una marcha más.
despeje por la vía aérea, recurso que buscaba Independiente. Fíjate esta pelota que pone Iván. Una, dos, tres, de vuelta, sale Percara, no, Portillo, tampoco, otra vez, toque, sí. Y acá hay penal. No lo pueden parar. Y ahí el penal, claro. El penal lo termina haciendo Prudencio Sánchez, que ingresó en un sector de la cancha donde por ahí no está tan al habitual. A ver qué dice el VAR. Sí, penal. Sí, sin duda. Grande como una casa. Sin duda. Muy claro. Y acá, hasta con suspenso fue la participación de López en cuanto al remate. Te pegó fuerte López. Te pega fuerte, va al medio, se pasa un poco Percara. Y ponía 3-0 para Tiro Federal. ¿Resultado abultado? Sí. Pero lo justificaba con las llegadas, Tiro. Sí, claro. Particularmente en el segundo tiempo. Particularmente en el segundo tiempo. Independiente que trataba de ir en búsqueda de el descuento, no le quedaba cómoda el número 13 en este caso, a Kevin Panosusenere. Independiente que a esta altura era más ganas, más ímpetu, más otras cuestiones que la futbolística, porque no tenía tanto el juego en la mitad de la cancha como lo mostró en el primer tiempo. Ahí se salvó. Portillo me parece que fue una de las piezas valiosas en el trámite general del partido. Pero Tiro era esto. Sí, te comen. Duplicaba y triplicaba la marca por momentos. Qué pase que pone el 10. Muy buena definición de Escobar. Qué importante es cuando los entrenadores, en este caso Claudio Leonardi, ponen en la cancha a jugadores jóvenes, pero con un equipo de alguna manera armado, que respalda las individualidades, en este caso la juventud. Claro. No tienen la presión de no. que pueden tener en otro momento, en un partido difícil. Esta es toda de Prudencio Sánchez. Recupera el balón, pasa en profundidad. Acá la pelota le dan la mano a Rodríguez. Pero el árbitro no cataloga la intención. No, y el gol debajo del arco de Busato. De Joaquín. Sí, señor. Fíjate. Y ahí termina el partido. El del honor. Cifras con definitivas. Caño y todo. Un tiro federal que termina cerrando con bronca. Un muy buen partido, final del partido, final del Tata Bordón. Para poner cifras definitivas para el único líder e invicto que tiene el torneo, sí. Las 3G. Exactamente. Ganó, gustó y goleó. Sí, señor. Además tiene 6 puntos de diferencia con respecto a su inmediato perseguidor en lo que es la intención de clasificar primero en la tabla general para entrar al reducido. Sí, señor. Vamos a la pausa y a la vuelta vemos resumen, algún que otro comentario de Norberto y también sabemos cuál es el gol de esta fecha, como la tituló Norberto, la novena sinfonía. Ella no me quiere. Mayo, mes del trabajador. Contrata tu combo de cable e internet en Multimedios Chajarí por 1.400 pesos, todo sin costo de conexión. Sí, cable, más internet a 1.400 pesos y la instalación es gratis. Multimedios Chajarí, hace 36 años acompañándote. Vuela, vuela. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. La elección de las mejores empresas e industrias de la región. Planeta Sport recibió todo para este otoño-invierno. Para damas, colección completa en las líneas Femme y Destreza. Además, toda la línea Nike, Adidas, Puma, John Fuss en zapatillas. Por pago contado, 10% de descuento. Todas las tarjetas de crédito. Y si no tenés tarjeta, consultá por nuestro crédito personal. Con recibo de sueldo o tan solo con tu DNI.
Planeta Sport, Urquiza 1555, todo el deporte. Muy bien, último bloque para Deporte al Día en esta noche de la jornada del lunes. ¿Cómo te va, Norberto? ¿Está cansado? ¿Por qué? Deprimido. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, realmente muy bien. ¿Tranquilo? Exacto. ¿Promedio? 19, está superando los 3 goles por partido. Así que, bien, más allá que terminó un partido 0-0. Claro, hasta la fecha anterior habíamos tenido algún gol más, sí, ¿no? Sí, sí, porque llegamos hasta casi 5 la última fecha. Completándose el miércoles con la victoria de Mocoretá sobre San Clemente. Así es. Bueno, vamos a lo que pasó en el torneo oficial 2019, la fecha número 9. Este domingo, Mocoretá en su cancha le ganó a Santa Rosa 3-1. Con 2 goles de Ariel Gómez, uno de ellos de penal, y Mauricio Villalba. Saúl Tamay marcó para el descuento para Santa Rosa. Lo decíamos, Santa Ana y San Clemente igualaron 0-0 en el 30 de septiembre. En el oeste, los conquistadores fue goleado por 1 de mayo 3-0. Gonzalo Godoy, Carlos Fioravanti y Jonathan Godoy, los goles del decano. Ferrocarril cayó ante Frontera en su cancha 4-1. Fabián Pambillón ponía en ventaja al equipo ferroviario apenas iniciado el partido, pero después 2 goles de Alejandro Espíndola, Darío Ojeda y Agustín Pintorelli, los 4 goles del Rojo de San Jaime. Hablando de Rojo, Independiente, que revirtió su condición de local con Tiro Federal, cayó goleado en su estadio, en la Nueva Caldera, 4-1 ante Tiro Federal. Carlos Busato, el gol de Independiente. Para Tiro Federal, Iván Peliquero, Diego Sebastián Troncoso, Nelson López de penal y Ariel Escobar. Y finalmente, en la Colonia Oficial número 1, en el Estadio Nuestra Señora de Itatí, Raúl Lorenzato en 2 oportunidades le dio la victoria a la Florida, 2-0 sobre San José Obrero, quedó libre Vélez Arfiel. Las posiciones, cumplida la fecha número 9, en la zona A, se lidera y se aleja el equipo de Frontera con 15 puntos, San José Obrero 9 y Santa Ana 8 puntos. La zona B quedó libre, pero sigue con la ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, Vélez Arfiel 16 puntos, Independiente 10, Santa Rosa 8 y San Clemente 7. La zona C, la encabeza Tiro Federal y además es el líder de la tabla general, es el único equipo invicto que permanece con 9 fechas cumplidas, no tiene derrotas, 22 puntos, 1 de mayo su escolta 16 y la Florida 15. La zona D, Mocoretá sigue al frente, se aleja 15 puntos, muy atrás, Ferrocarril con 6 y los conquistadores que cierra la tabla general también con 4 puntos, es el último, el equipo verde. La próxima fecha será la fecha número 10, a jugarse el próximo fin de semana, el domingo, 14 reserva, 15 y 45 primera división. En el Roque Palauro, en Mocoretá, San José Obrero recibe a Vélez Arfiel. Independiente vuelve ahora sí, según el fixture, a ser local y lo hará nada menos que frente a la Florida, uno de los partidos convocantes de la fecha, en la Nueva Caldera. En San Jaime, el otro partido importante. Frontera ante Tiro Federal, son los dos equipos más efectivos de las últimas fechas del torneo. Se enfrentan en San Jaime. En el Virgen de Lourdes, el clásico entre vecinos. 1 de mayo, Ferrocarril. En el Jorge Borguesán, San Clemente, los Conquistadores. Y en el José Bonelli se enfrentan las Santas. Santa Rosa, Santa Ana, queda libre Mocoretá. Para esta fecha, debemos comentar de que no podrán estar Maximiliano Villalba, de San José Obrero, Daniel Clatterbach, de La Florida, y Luciano Erizaga, de San Clemente. Han llegado al límite de 5 amarillas y no podrán estar presentes. La división reserva cumplió su fecha número 9, torneo apertura con estos marcadores. Mocoretá le ganó a Santa Rosa, 2-0.
2-0, no me lo ponga tanto. Santa Ana 1, San Clemente 0, Los Conquistadores, Primero Mayo 2-2, Ferrocarril 0, Frontera 0, Independiente 0, Tiro Federal 3 y La Florida 0, San José Obrero 1, quedó libre Vélez Arfiel. Las posiciones de reserva, vuelve a ser único líder Santa Ana con 19 puntos, 17 para Mocoretá, Independiente y Frontera 16, Santa Rosa 14, Primero de Mayo, Tiro Federal 13, Ferrocarril y Los Conquistadores 10, Vélez Arfiel, San José Obrero 8, La Florida 6, San Clemente 2 puntos. Ya se vienen los goles de la fecha. Sí. Le comentamos que Sergio Pereira no jugó su equipo. Mantiene el goleador con 9 goles. Agustín Pintorelli de Frontera y Ariel Gómez de Mocoretá, los dos lo siguen con 8, y así nomás Raúl Ariel Lorenzato con 7 goles. Te iba a preguntar por Lorenzato porque viene de convertir 4 en 2 partidos. Fabián Pampillón para Ferro. Qué golazo. Lindo gol. Una pegada bárbaro. Este gol que arranca en el campo de Frontera y termina jugándose la vida el chico Pintorelli. Definición de el Ale Espíndola. Pintorelli por izquierda, juega atrás. Ale Espíndola jugando para Pintorelli. Engancha, ahí lo tocan, penal. Pero Frutos, Frutos, sí, ¿no? El chico de Frontera. No. Ojeda. No se apuró y lo convirtió. El árbitro no había pitado. Otra vez. Bien, Alejandro, Darío Ojeda. Darío Ojeda. El flaco Ojeda. Y el último de Agustín Pintorelli. Ahí está, ahora viene. Se la juegan para Alejandro Espíndola. Centro al medio. Y Estraba, que no podía hacer nada. Ahí no podía. Gonzalo Godoy para Primero de Mayo, un Primero de Mayo que iba a tener una victoria abultada también en el oeste. Segundo gol de Carlos Fioravanti. Carlos Matías. Haciendo muchos goles, con la camiseta del Lecano. Sí, goleadores. Dos el fin de semana pasado y uno este, si no me equivoco. Jonah Godoy va a sellar el resultado definitivo. 3-0. Prácticamente todos los goleadores hacen goles. Lorenzato. Esto es muy lindo gol. Este es un muy buen gol. No, mirá, le quiero meter presión al control. Para mí este es el gol de la fecha. Yo sí, para mí este es el gol de la fecha. Sí. Golazo de zurda. Aparte Ariel es derecho, un golazo. Otra vez el comunicador acá. La caricia. Acá de definidor. Sí, de definidor, de goleador. Está donde tiene que estar 9. Acá viene el gol de también Iván muy Polichero. Lindo gol este, Sí. Ahí la acomodo. Me gusta más el de Seba Troncos. Sí, por la jugada viene un lateral. Sí, es más colectiva, más. Eso, ¿ves? Viene de ahí. Pasa en profundidad. Y ahí la va acomodando, mirá. Ahí le pego allá. En algún momento, el goleador Alario era suplente de Seba Troncoso en Colón de Santa Fe. Las vueltas que tiene el fútbol. Y de alguna manera, bueno, tiene un peso específico, un muy, muy buen jugador que tiene en nuestra liga. El Seba penal Nelson López y ahora, el último. ¿Escobar? Ariel Escobar. No sé dónde saqué a Costa yo en el relato ayer. Sí. Y Carlos Busato. Carlos Joaquín. Sí, sí. Carlos Busato. Y ves, Joaquín, segundo nombre. Planicia mediante. Sí, los parientes le dicen Joaquín. Sí, bueno, Carlos Busato. Carlos le dicen Alberto, ahí está. ¿Cuál es el primero del documento? Carlos, tiene razón, ¿no? Sí, bueno, que tiene los dos nombres. Claro, sí. Con túnel y todo ahí, Ariel Gómez, el segundo. Qué bien ejecutado el penal, ¿Dos de Gómez también? Sí. Otro goleador. Goleador del año pasado. Del año pasado, tenés razón. Razón. Te iba a preguntar eso. Acá este chico viene de Corrientes. Bueno, este equipo es de Corrientes, pero este no es de Mocoretá. Mauricio Villalba. Villalba. Saúl Tamay para decorar el resultado. Premio para Saúl. Casi un mes sin jugar estaba Santa Rosa. El gol de la fecha para el VAR, ¿cuál es? Para mí el de Ariel Lorenzato. Yo no quedo en duda, me parece. Para mí es de Ariel Lorenzato. A ver, que lo largue nomás el VAR, a ver qué dice. Le pone expectativa al VAR, mirá vos. Sí. Sí, no había. Se demoró, Aparte había pisado en el medio, Se demoró un poquito. Golazo, Estaba en duda el VAR.
señor. Bueno. Muy bien, Ariel. Muy bien, Ariel. Golazo, Ariel. Recordamos entonces Maximiliano Villalba de San José Obrero, Daniel Clatterback de La Florida y Luciano Erizaga de San Clemente son los jugadores que no van a poder estar el fin de semana próximo. Fecha número 10. ¿Copa Entre Ríos cuándo hay? El 2 de junio. 2 de junio, perfecto. Pero junto juega de visitante. Juega de visitante, así que se va a jugar el domingo, salvo el equipo correntino, que seguramente en este caso es Mocoretá, sí, tiene elecciones, así que va a adelantar el sábado. Perfecto. Así es. Bueno, muchachos, nos encontramos el lunes, si Dios quiere, ¿les parece? Sí. Perfecto. Que tengan una buena semana. Ahí. Muchas gracias. Chao. Saludamos a los chicos del bar ahí que estaban saludando. Están de incógnito ahí, no sabemos quién. El sistema. ¿Quién es? Novedoso. ¿Qué sistema? Sistema. Bueno, pero este bar es más humano, ¿viste? Sí. El otro es muy tecnológico. Tiene algo de humano. Nos vamos. Buena semana. Gracias.